El día de hoy voy a cocinar un pollo con brócoli, pero antes de dar los ingredientes quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y decirles que suscribirse es totalmente gratis. Si se suscribe, puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana y totalmente gratis. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se acaban de integrar a la familia. Muy bienvenidos, gracias por los me gusta que me regalan y por hacerme muy lindos comentarios. Me gusta mucho saber que les gusta mi comida, qué les gusta comer y desde dónde me miran. También muchas gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos. Miren, ahora le voy a dar los ingredientes de este delicioso pollo con brócoli. Voy a usar pechuga de pollo sin hueso, azúcar morena, hongos, puede ser hongo de lata también o fresco. Yo en este caso voy a usar frescos. Sal, cebolla con su mejor amigo ajo, el ajo. Brócoli, bien verde, bonito. Voy a usar chile morrón rojo, pero si no consigue chile morrón rojo, puede usar zanahoria o también puede ser jitomate para decorar, pero le recomiendo más zanahoria. Me han comentado que en ciertos lugares no consiguen el chile morrón rojo. La otra opción es, recuerde, zanahoria. Voy a usar caldo de pollo, aceite sazonado. Este es un aceite asiático, huele delicioso, me encanta. Okay, voy a usar también pimienta. Salsa de soya, aceite y fécula de maíz. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que voy a hacer es agregar un poco de aceite a mi cazuela. Voy a guisar cebolla. Y ajo. Vamos a sofreír. Y si le gustan mis recetas, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Le voy a dejar por escrito las cantidades y los ingredientes que estoy usando abajo del video, en la cajita. Abajo del video, a mano derecha, hay una flechita. Si la toca, le despliega inmediatamente la cajita con la lista de ingredientes. Y ahora que ya está sofrito esto, voy a agregar el pollo. Mire, voy a sacar mis pinzas. No vamos a quemar la cebollita. Yo ya lavé mis pechuguitas. Mire, el pollo está cortado pedazo pequeño, en cubo. Yo lo corté en cubo. Mire. Lo lavé con agua fría. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sazonar al gusto. La sal siempre va a ser la cantidad al gusto. Le voy a poner un poquito de sal, con mucha medida porque la sal de grano es muy fuerte, y un poquito de pimienta. Mire, es una rociadita nada más de pimentita. A todo muy bien. Y aquí lo voy a guisar. Y que agarre su término un poquito. Ya huele muy rico. Este pollo lo puede acompañar con sopa de arroz blanca o de su preferencia. Ya tengo el arroz blanco en mi canal, me lo habían pedido, porque como yo como mis platillos los acompaño seguido con arroz blanco, ya lo he mencionado, es uno de mis preferidos. Entonces ya salió al aire, ya está en el canal. Le muestro cómo preparo mi tapadera.
para cocinar un arroz al vapor, prácticamente. Es de ese arroz que le conocemos aquí como steam rice. Bueno, pues ya quedó el pollito, mire. Una que otra pieza agarró color de doradito. En este punto lo voy a pasar a retirar de mi olla, de mi cazuela, más bien dicho. Esta cazuela tiene su historia. Esta cazuela me la regaló mi mamá hace muchos años, casi de recién casada. Fue uno de sus regalos para una Navidad. Me acuerdo que cuando la vieron las personas que estaban a un lado de mí, porque fue en la celebración de Navidad, en la cena más bien, se les, pues, abrieron los ojos así como que bien grandes, pensando, yo creo, ¿verdad? Ay, qué grande cazuela le regaló su mamá, Ceci. Pero pues, como lo mencioné en el otro video, mi mamá pues era la que cocinaba en el restaurante donde yo crecí, así que ella también estaba acostumbrada a usar cazuelas grandes, como yo ahorita, miren. Estoy tan acostumbrada a usar de esas cazuelas, lo mencionaba en el otro video también. Agregué aceite. Ahora voy a agregar cebolla nuevamente. Un poco de cebolla. Un poco de ajo. Miren. Así que esta cazuela fue uno de sus primeros regalos de mi mamá, de cuando yo estaba recién casada. Y me ha servido tanto la cazuela, la uso bastante, porque pues, a pesar de que está grande, pues sí, sí la uso para cocinar seguido. Voy a agregar hongos, los voy a sofreír un poco con el ajito y la cebolla, para que agarren su sazón así como que bien rico. Mire. Y ahorita vamos a ir agregando un poco más de verduras. Voy a agregar un poco de sal de grano. No vamos a guisarlos mucho, solamente a sofreírlos también. Que agarren su sabor sabroso del ajito con la cebolla, su salecita. Pues sí, lo mencionaba en el otro video, que estoy acostumbrada a usar cazuelas grandes. Para mí es muy fácil. Por eso, pues, para mi mamá también fue fácil regalarme semejante cazuela. Cuando uno trabaja en restaurante, como lo fue mi mamá, que estuvo trabajando en el restaurante de la familia, pues se usa pura cazuela grande. Entonces, pues, es muy cómodo, usar cazuela grande. Es muy cómodo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el chile morrón rojo. Mire, voy a sofreír. Y ahora voy a pasar a agregar el brócoli. Mi brócoli lo corté, lo lavé primero y lo corté en pedazos. No va mucho tallo. Voy a agregar un poco más de sal y un poco de pimienta. Listo. Ay, ¿a poco no se mira delicioso esto, mire. Lo voy a sofreír un poco solamente. Sale muy rápido todo. Me gusta la verdura crujiente, así que el brócoli va a quedar cocinado, pero crujiente. Hace días me dice mi hijo me dijo que en la escuela les habían dado un plato de brócoli con carne, creo, pero que el brócoli estaba muy cocinado. Dice, no me lo pude comer de tan malo, mami. Y digo, sí, es que a veces a las escuelas llegan la comida empaquetada.
Eso es lo malo, que a veces ya la traen empaquetada y luego la ponen en un microondas. Entonces se cocina de más. En las escuelas públicas no siempre se cocina como en casa. En casa tenemos cuidado de que la verdura no se cocine de más. Mire qué bien va luciendo todo. Mire, le voy a hacer un close-up, dijeran por ahí. Solamente lo voy a sofreír esto por alrededor de unos 3 minutos más y listo. Bueno, pues ahora voy a empezar a preparar el aderezo con lo que vamos a bañar nuestro pollo. Agregué caldo de pollo, salsa de soya, aceite sazonado que huele riquísimo. Ay, me fascina el olor de este aceite. Voy a agregar azúcar morena, bien morena, y fécula de maíz. Voy a batir muy bien y esto va a quedar espectacular. Mire qué bien, huele bien delicioso. Ese aceite ya está por todos lados, a la venta. Así que estoy segura que donde quiera lo puede conseguir, donde usted viva. Listo. Le voy a mostrar el aceite. Mire, es de este. Riquísimo. Se lo recomiendo. Listo. Bueno, pues lo que hice fue que retiré mis verduras. Ahora voy a agregar el pollo en la misma cazuela donde se guisó todo. Voy a agregar las verduras. Mire qué bien. Y ahora voy a empezar a bañar con este preparado que hicimos, el pollito con las verduras. Va a agarrar un poquito de consistencia. Voy a usar ya no mi cuchara, sino unas pinzas para batir. Me gusta usar pinzas. Me siento como cangrejo con pinzas. Las uso como manos. Mire. Y alrededor de unos 3 minutos va a ocupar más o menos para que espese. Es muy poco el líquido, pero con eso tiene. Ese aceite que le digo huele muy rico. Le va a dar un sabor súper delicioso a este platillo. Así va luciendo este pollito con brócoli. Bueno, pues esto ya quedó. Mire, no queda muy seco, pero en caso que usted quiera más húmedo, puede doblar las cantidades de lo que se usó. Mire, en el aderezo para este delicioso platillo. Le quería mostrar que no queda muy seco, pero siempre hay manera de dejarlo a su gusto. Yo ya tengo aquí listo mi sopa de arroz blanca. Yo voy a montar aquí mi pollo. Ya voy a probar. Y así más o menos luce mi plato el día de hoy. Espero les guste. Vamos a probar. A mí me encanta. Miren. Bueno, pues ya voy a probar mi pollo con brócoli. Espero les guste y lo disfruten. Me encanta el olor del aceite sazonado. Huele delicioso, como en el restaurante. Mmm.
De veras, cocínelo y me dice. Está súper delicioso. El brócoli, mire. Súper, 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 súper yummy. Wow. Los honguitos. El brócoli crujiente, como me gusta. El chile morrón. Muy rico. Los veo hasta el próximo video. Pero voy a quedar comiendo de mi delicioso pollo con brócoli. Bye.